4 menos 20, dejamos el fútbol, vamos ahora con el baloncesto en Ser Deportivos. Seguimos hablando de baloncesto en Ser Deportivos. Ayer no pudo ser, derrota de por 5 puntos de diferencia, 6-7-7-2 del Jafé Fundación Global Caja La Roda ante el Taldea. Saludamos al entrenador del equipo rodense, Sergio Vicente. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, derrota por poquito, pero esta competición es una guerra larga, ¿no? Sí, efectivamente. Nos quedamos ahí con el mal sabor de boca, porque yo creo que hicimos méritos para habernos llevado la victoria. Pero bueno, luego en los momentos claves del partido, último cuarto, pues bueno, nos supimos gestionar esas ventajas. Llegamos a un final apretado y al final esos finales apretados, pues es como los penaltis, por decir algo. Al final lo caen de un lado, lo caen de otro, influyen otros factores y no estuvimos acertados. Pero bueno, es lo que tú dices. Esto es una guerra de largo recorrido, quedan 10 finales. Estamos ahí en la pelea, así que hay que seguir, hay que levantar la cabeza y pensar ya en el siguiente partido. Mister, ¿cómo fue el partido? Porque siempre son los pequeños detalles, ¿no?, los que deciden y los que incluyen la balanza, ¿no? Sí, yo creo que hicimos un partido muy muy bueno en líneas generales. Yo creo que tres primeros cuartos excelentes, diría yo, pues con ventajas pues de 8, 10, incluso más de 10 puntos. Entramos al último cuarto con 12 arriba y bueno, tuvimos ahí un par de penetraciones, un par de errores que bueno, pues podían haber sido falta, no se pitaron, que propiciaron dos contraataques de ellos ya se meten en el partido. Y bueno, pues luego ya al final estos partidos que va todo el partido arriba y el equipo contrario va todo el partido abajo y al final se iguala, pues al final las dinámicas marcan mucho los finales de partidos. Venían en dinámica ascendente, nosotros un poco descendente. Y estos partidos, al final, la dureza mental y el jugarte un descenso se nota. Y bueno, pues al final se nos escapó. Y ahora, a seguir, ¿no, mister? Esto no queda otra. El deporte, afortunadamente, te da una oportunidad en breve. Efectivamente. Nosotros no podemos... Ya nos hemos lamido las heridas esta noche. Ahora ya, pues mira, vamos a entrenar ahora mismo. Ya estamos recuperándonos física y mentalmente hoy. Y mañana ya a preparar Marbella Monte, que es la siguiente final. ¿Cómo está el equipo después de...? Bueno, me imagino que las primeras horas después de una derrota siempre son complicadas. Sí, muy duro. Al final es... Ya no tanto por el factor clasificación, porque al final seguimos en puestos de salvación, que es el objetivo final. Pero bueno, sabíamos que el haber ganado ayer hubiera sido dar un... No un paso de gigante, pero bueno, haber dado un buen golpe sobre la mesa, haber cogido... Pues bueno, un partido de ventaja sobre el descenso, pero bueno, no ha podido ser así, pues es que no vale nada lamentarse. Hay que pensar rápido en lo que se hizo mal, mejorarlo y ya por la siguiente batalla. Mister, muchísimas gracias por todo y mucha suerte. Seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas con el desarrollo de la competición. Venga, gracias, Juanma. Un abrazo.